muy cerca de Tlayacapan, muy cerca de Tlayacapan, se encuentra Yecapixtla, capital mundial de la cecina de res. Estamos en el mercado, donde ustedes pueden comprar pues gran variedad de productos, entre ellos la cecina natural, la cecina enchilada, longaniza, los gorditos, diferentes tipos de quesos. Pues los invito a que vengan, consuman en lo local. Estamos con el compañero, aquí se los presento, el que me despachó la carne. Estamos con el compañero Agustín en el local. ¿Qué local es, compañero? Local 61 Aida. Local 61 Aida, en el mercado municipal, ubicado en la calle Colonia Centro. Colonia Centro, a un costado de donde está el templo principal, la iglesia principal. ¿Sale? Los invito aquí, el compañero les va a dar un grandioso descuento y su pilón, porque la verdad es que el compañero da pilón, ¿sale? Y si les gustan los gorditos así como yo, también da gorditos. Bien, va de pilón. ¿Sale? Entonces, ahí los dejo con el compañero. ¿Sale? Y vámonos. Uno, Adrián, Coque, Claudio, Toñito, Los Estrampados, Flor Amargo, David Santos. ¿A poco sí? Tengo un chingo de lonas. Famosas sus nieves. Muchísimas gracias a Dios. ¿Y qué es lo que más recomienda de sus nieves? Híjole, la de maracuyá para cargar la pila, por si la traen bien descargada, ay. Levanta la vista para arriba. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hasta los ojos para atrás. Hasta los ojos se les van para atrás, sí. La lengua también. Este video va a salir en YouTube, Doña China. De verdad, se lo juro por mi madrecita santa, que las toma Leida, Bruno, Adrián, Coque, Claudio, Toñito, Los Estrampados, Flor Amargo, David Santos y otros cabrones chingones que tengo en mi teléfono, que no he sacado las lonas, porque por la pandemia me prohibieron muchas lonas de traer. ¿Algún mensaje para ellos? Aquí invitándolos, la China de las Nieves, invitándolos en público general a tomar sus ricas y quistas nieves con la China. Ahí está la lona de Aleida, o la de Bruno, o la de Adrián, o la de Los Estrampados, ahí me ubican. La China tiene la cabeza de bruja, la ubican fácilmente. Perfecto. La China llega a la una, pero mis meras llegan temprano. Ah, eso es todo, muy bien. Donde están las lonas, ahí está lo bueno y sabroso. Pura calidad, pura calidad. Aquí toma pura gente chingona. Aquí para que se les levante la vista, pues si ya no pueden ver para arriba, aquí se las enderezo con la nieve que yo vendo. Perfecto, gracias, doña China. Pues en eso estamos. Yecapixtla, Morelos, a la cecina, la crema, el queso y la longaniza y la enchilada. Perfecto. Y de paso sus nieves con la China. Eso es todo. Claro que ahorita no estoy seguido, ¿eh? Hoy me tocó acá. ¿De qué 8 días me toca? Sábado acá, jueves a la entrada de la iglesia. El lunes voy a estar mañana del crucero para acá, de este lado a la entrada principal de allá para acá. Ahí les espero, llega toda mi clientela linda y hermosa. Una gente chingona como ustedes comprenderán. Perfecto. Eso es todo, muy bien. Pues esta chinita nos va a dar una prueba de sus delicias. Vamos a ver qué cosa nos da doña China. Ay, doña China, muchísimas gracias. Mire, qué delicia. Mi vida. ¿Qué, mi amor? Ten. De la especialidad. Ah, caray. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Está dando la recomendación de unas nieves románticas para este Día del Amor y la Amistad. Ay, ay, ay. Pásale, pásale, amiguita, pásale a probar la nieve. Esa es de vainilla con leche y canela. Hay de pitaya, queso, elote, limón, mameines, café y maracuyá. Se te antojó, ¿verdad, hermana? Se te antojó, ¿verdad? Mira, mira. Sí, se te antojó, hermana. Se le antojó. Sí, se le antojó a mi amiga. No cabe duda. No cabe duda que se le antojó a mi amiga. Mira, mira. ¿Qué te digo? ¿Verdad que se le antojó, manta? Muchas gracias, doña China. Está con mucho amor y cariño. Perfecto. Gracias.
nieves la china. Eso es todo, doña China. La mejor preparación, la mejor atención y el mejor sabor. Claro que sí. Pura muy calidad. Vengan, no tenemos sucursales, somos únicas. Gracias, doña China. Saludos para la República Mexicana. Gracias. Eso es todo. Que me la bendiga, mis amores. Igualmente, hasta luego. Gracias. Y aquí a un costado de la china tenemos también a la compañera. Sí, tenemos mielecita, hay polen, hay propóleo, jalea real, hay dulcecitos. Nos quedamos aquí ubicados frente al mercado. Cuando gusten, aquí estamos para servirle, patrón. Perfecto, sí, compañera. Que sí. Pues muchísimas gracias, aquí estamos, sí, y pues. No, nada de qué, ya nos compró la mielecita, miren. Ya lleva. Ahí nos hacen la publicidad. Ya lleva la promoción. Con su helado, con su miel, su cecina. Allá nada más le falta la paleta de limón también. La coca. No, sí. Bueno. Sí, pues en eso estamos. Estamos para servirle. Sale, pues. Gracias. Nos paramos un ratito porque la verdad pues es que veníamos caminando y pues había un poco de gente y no podíamos disfrutar esta rica nieve que nos regaló la china, la famosísima china. Riquísimas. La verdad están muy buenas sus nieves. Y este detallazo de los corazonzotes que traían pues es único. La verdad es que esa atención de la china pues es inigualable. Ese tipo de cosas son las que dan gusto y las que pues podemos recomendar ampliamente, ¿no? Venga. La verdad es que pues les recomendamos que vengan, no se les olvide, la china. Ahí en el video dio sus indicaciones de los lugares en donde está. No tiene sucursales, se posiciona en diferentes lugares dependiendo del día de la semana. Y pues recomendable sus nieves, ¿no? Para levantar el líbido, nos dijo, la de maracuyá, entre otras especialidades que tiene. Entonces, ya saben, si quieren tener los ojitos volteando para el cielo, como dijo la china, vengan a probar sus nieves. ¿Sale? Chao.